Hola. Tengan todos muy buenas noches. Me dicen por favor si me escuchan bien. Sí, se escucha bien. Buenas Gracias, noches. muy amable. Gracias. Muy Sí, se bien, escucha Irene. bien. Gracias. Estamos este día finalizando lo que corresponde a nuestra primera semana de clases. Este día estamos en la sesión número 5. Agradezco las participaciones que tuvieron el día de ayer en lo que es el foro del día 4. Ya les he contestado a cada uno de ustedes. Igual este día vamos a estar finalizando con lo que sería nuestro foro de día 5. Ya tengo allí una pregunta, como siempre, a poner atención en la clase porque de eso va a depender la pregunta que les traigo este día. Como siempre, voy a compartir lo que es nuestra aula virtual. Este día estamos finalizando lo que sería sesión 1. Quiero anticiparme ya a mostrarles, la próxima semana vamos a estar viendo referencias, formatos condicionales y funciones básicas de Excel. Además de eso, vamos a tener lo que son preguntas a contestar, igual como la misma dinámica de esta semana, pero además de esto, tenemos un examen de medio curso. Entonces se agrega algo adicional para la próxima semana que ustedes deben de ir trabajando. Esto quiere decir que además de todos los temas que tenemos de la semana, de los foros interactivos que tenemos siempre al final de la clase, vamos a tener lo que sería un examen de medio curso que ustedes deben de trabajar. Si usted todavía no ha finalizado sección 1, lo invito para que este fin de semana se pueda poner al día y que la próxima semana ya iniciemos lo que sería sección 2. Recuérdense que en cualquier tiempo del día ustedes pueden tomar a bien entrar a lo que es el aula virtual y poder interactuar en lo que sería la plataforma. No solamente para poder visualizar la información que se encuentra acá, sino recuérdense que tenemos material de apoyo. He estado observando las estadísticas que me muestra la plataforma de todos los que han participado. Tengo algunos que no me han participado. Si ustedes tienen inconvenientes al ingresar al aula o su usuario y contraseña que le dieron no ingresa, recuérdense que en el grupo de WhatsApp se encuentran los de inglés corporativo y con gusto los van a estar apoyando para cualquier consulta que ustedes tengan. Pero es importante que puedan ir trabajando en la semana y si pueden ir avanzando, pues sería mejor para que ya el último día de clases, pues ustedes hayan finalizado o estén por finalizar en este caso lo que sería cada una de las secciones que se encuentran acá. Quiero pasar en este momento a compartirles nuevamente lo que sería mi presentación. Paso a lo que sería nuestra agenda. Vamos a presentar, como siempre, el objetivo general de sesión, nuestro contenido de este día. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Y por último, pues vamos a tener el foro de preguntas y cierre de esta semana.
Recuérdense que para la tarea que les he dejado, ustedes tienen hasta el día domingo para podérmelas entregar. Este día creo que dos o tres de ustedes me lo han enviado, todavía no lo han revisado hasta ahora en la noche, pero cualquier sugerencia que yo tenga sobre lo que me han enviado, con gusto se los voy a hacer saber. Y si no, pues les mando mis felicitaciones o retroalimentando que he revisado en este caso las actividades que me han enviado. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes aprendan a utilizar todos los métodos de pegados especiales que tenemos dentro de Excel. Hemos venido en esta semana, además de conocer el entorno de Excel, también hemos venido hablando mucho de la parte de cómo copiar, pegar, cortar y pegar, mover, o en este caso, copiar a un nuevo libro. Ya les enseñé todas las formas en las cuales podemos trabajar, que no es usual en los otros programas de Office, como por ejemplo Word, que solamente podemos copiar y pegar. Pero cuando nosotros estamos trabajando dentro de Excel, nos facilita el programa poder tener otros tipos de pegados que son de suma importancia, porque en algún momento nosotros los vamos a necesitar. ¿Se recuerdan que les mencionaba que aunque yo seleccione y pegue en una nueva hoja, en ningún momento, aunque yo traiga formato o la información, en ningún momento me pega, por ejemplo, ancho de columna o alto de fila? Entonces, ¿qué sucede? Que yo debo de ir a pegados especiales para que me realice estas acciones. Entonces, este día vamos a estar revisando la forma de poder trabajar. No, tiene razón, Miguel. Ahorita paso lista. Tiene toda la razón. En este momento paso lista. Solo déjenme acá mover. Acá estoy. Alicia Margarita Recinos. Presente. Gracias. Ana Gloria Trigueros. Presente. Gracias. Brian Antonio Castro. Carlos Alonso Valdés. Presente. Gracias. Cindy Beatriz García. Presente. Gracias. Clara Luz Guzmán. Presente. Gracias. Claudia Verónica Fuentes. Presente. Gracias. Clelia Marbel Pérez. Presente. Gracias. Dircia Hortensia Chica. Presente. Gracias, Douglas René López. Gustavo Adolfo Urías. Franklin Flores. Presente. Gracias. Muy bien, permítanme. Ahorita. Hamilton. Muy bien. Jocelyn Ibet. Presente. Gracias, Liliana Beatriz. Presente. Gracias, Lorena Beatriz Beltrán. Gracias, Lorena. Luis Arturo Araujo. María Valeria Alfaro. Marianela Esperanza Canizales. Presente, Inge. Gracias, Mauricio Elías Mena. Presente. Gracias, Mayra Elizabeth Puyo. Presente. Gracias, Mayra Vanessa Hernández. Melvin Alexis Ramos. Presente. Mayra Vanessa, ¿verdad? Gracias. Melvin Alexis Ramos. Miguel Ángel Sí. Monroy. Presente. Gracias. Moisés Eduardo Alas. Presente. Gracias, Neftalí Alberto Bonillo. Presente. Gracias, Óscar Armando Montes. Presente. Gracias, Óscar Giovanni Texín. Gracias, Óscar. Ahorita lo coloco acá. Rubén Edgardo Ramos. Silvia Verónica Martínez. Gracias, Rubén. Ya lo coloqué acá. Silvia Verónica Martínez. Wilber Alexander Aguillón. Presente. Gracias. Blanca Elizabeth Larín.
Andrés, gracias. Andrés de Jesús Lara. Muy bien. Gracias. Entonces, ya ahorita solamente selecciono a quienes no se encuentran. Aquí está. Muy bien. Entonces, continuamos acá. Fíjense que el grupo de portapapeles, que es el tema que traemos este día, que donde nosotros tenemos las opciones, en este caso, de lo que serían pegados de especiales dentro de Excel, nos permite no solamente copiar, no solamente en este caso cortar, y la opción que entre cortar y copiar tenemos al final lo que sería pegar. Dentro de él, también nosotros tenemos esta opción que es copiar formato. Entonces, en ella entra otras opciones que nosotros tenemos cuando tenemos ya un cuadro y lo que queremos es copiar el formato de todo lo que hemos creado. ¿Se recuerdan el día de ayer el ejercicio que les hacía? Hice tres ejercicios diferentes de formatos dentro de Excel que nosotros podemos aplicar ya en nuestra vida laboral. Y este comando lo que hace es ayudarme, pero él tiene doble función, porque no solamente realiza la acción una vez, sino que yo puedo tomar la acción de darle doble clic y poderlo pegar todas las veces que yo quiera. Mientras yo no dé en este caso la opción de Escape, de la tecla de Escape, automáticamente él va a quitar esa acción que yo he colocado. Entonces, voy a iniciar en este momento con un ejercicio como el que muestro acá en pantalla, donde dice que para copiar formato, nosotros primero, que es una de las formas que el día de ayer no les enseñé porque lo iba a trabajar este día ya con las opciones de formato. Yo voy a seleccionar una celda y acá dice que voy a buscar el tipo de fuente Algerian, tamaño 14, en este caso negrita. Le voy a colocar un borde de cuadro grueso y le voy a colocar un color de relleno naranja. Para esto, miren, voy a presentarles en este momento lo que sería mi libro de Excel. Y quiero que vean, por favor, acá me decía que iba a estar colocada en la celda B3 y entonces voy a comenzar acá. Dice que voy a buscar el tipo de letra Algerian y cuando yo ya lo tengo acá, dice que le voy a colocar negrita. Me decía también que el tamaño iba a ser número 14. Y que además de esto iba a colocar lo que es un borde y color naranja. Voy a colocar acá el color naranja y voy a colocarle el borde, en este caso, de exterior grueso. Eso es todo lo que me está pidiendo. Algerian, 14, negrita, borde y lo que sería el color naranja. Todas estas acciones que yo he hecho dentro de lo que sería mi celda, yo quiero colocarlo no solamente en una celda, sino que puedo colocarlo en un rango completo. Puedo realizar lo que ya hicimos de celdas no adyacentes y aún así lo que estoy haciendo es trabajar lo que es el comando de copiar formato. Entonces, fíjense por favor acá, miren, en el grupo de portapapeles que yo tengo acá. Yo tengo lo que sería el comando copiar formato, que lo único que hace es, aunque yo tenga un texto acá, miren, voy a colocar en este caso mi nombre, y quiero que se den cuenta que automáticamente ha agarrado el tipo de letra que tengo dentro de esta celda, lo que sería el tamaño número 14, negrita, y no le coloqué un tipo de letra, color de letra. Por ejemplo, acá le puedo decir que quiero blanco y automáticamente en todas las celdas donde dé este copiado, lo va a tener esta celda. Entonces, fíjense, por favor, miren, tengo texto acá. Yo le voy a dar una vez copiar formato. Aparentemente aparece la opción como que yo estuviera copiando o cortando.
Pero quiero que se den cuenta que en mi puntero ahora, además de tener la cruz blanca, aparece en este caso una brocha, que casi es igual a lo que corresponde al comando. Entonces, ¿qué hace esta acción? Que cuando yo solamente le doy un clic, automáticamente yo puedo decirle que lo quiero distribuir en todas estas celdas y así lo va a hacer. Pero si ustedes ven, la acción se va. Desde el momento que selecciono las celdas o la celda y yo suelto, en este caso el mouse, automáticamente la acción se hace para la celda seleccionada. Cuando yo voy a dar copiar formato, y en este momento quiero presentarles mi escritorio para que ustedes vean todo lo que voy a trabajar, yo puedo, en este caso, miren, copiar formato. Por ejemplo, voy a eliminar, ya se dieron cuenta que no trae el texto, sino solamente el formato que yo tengo acá. Ahora bien, yo le voy a dar doble clic. Y entonces quiere decir que desde este momento, yo, miren, acá tengo mi mano, creo que ustedes pueden estar observando con la cámara que tengo encendida, de que yo lo único que estoy haciendo es realizando lo que sería la acción de, vamos a hacerla así, de lo que es copiar formato. No estoy haciendo celdas no adyacentes, sino que estoy haciendo, miren, el copiado de formato. Si yo me voy en este momento, miren, para lo que corresponde una nueva hoja dentro de mi libro, acá estoy, miren, una nueva hoja, igualmente yo puedo copiar este formato. Miren, continúo con la acción de poder copiar este formato. Voy a bajar acá. Voy a seleccionar otro rango y quiero que se fijen que se sigue manteniendo. Véanme, por favor, miren, libro de Excel, sesión 5. Voy a abrir un nuevo libro. Miren, libro 1. Acá dice hoja 1. Yo puedo seguir pegando el formato. Mientras yo no dé escape, automáticamente yo tengo este formato acá. ¿Y ya se dieron cuenta que lo tengo en la hoja donde lo creé? ¿Puedo seguirlo pegando en una nueva hoja? ¿O me lo puedo llevar a un nuevo libro? ¿O abro otro libro? Mientras yo no le dé escape, sigue, voy a abrir otro libro y vean que se sigue manteniendo. ¿Cuándo va a eliminar esta acción? Cuando yo le dé escape. Y esto le va a servir, ahorita lo estoy haciendo como ejemplo de una celda que tiene en este caso un tipo de letra, tamaño, negrita, cursiva. Me encuentro ya, creo yo, en el libro número 5. Y en este caso voy a escribir acá mi nombre. Y si ustedes se van para el grupo de fuentes, sigue teniendo negrita, algerian y número 14. Estando ya en otro libro. ¿Por qué? Porque es lo que va a ir a pegar, en este caso, como lo dice el comando, es un copiado de formato, que es lo que yo necesito. Por eso ahora les leo acá la teoría. Miren, el comando copiar formato permite copiar todos los formatos de una celda a otra, no así el contenido. En ocasiones, cuando se ha aplicado diferentes opciones de formato a una celda o grupo de celdas, como lo acabamos de hacer, es necesario aplicar este mismo formato a otras celdas que se encuentran en la hoja de cálculo. Para ello se utiliza el comando copiar formato, que permitirá copiar el formato en tantas celdas como se requiere. Por eso les leo hasta ahorita la opción de copiar formato porque sé que de esta manera me lo iban a entender mejor. Yo puedo hacerlo en cualquier hoja, siempre y cuando yo no dé la tecla de Escape, mantiene esta acción. Y saben lo mejor, que este comando se encuentra en todo Office, sea Word,
sea, PowerPoint, en PowerPoint yo lo utilizo mucho porque de repente tenemos muchas diapositivas y entonces nosotros necesitamos el mismo formato de texto que hemos copiado para otros rangos de información que tenemos en diapositivas diferentes. Y entonces esto me ayuda a generar automáticamente en menos de 5 minutos que todas las diapositivas ya tengan el mismo tipo de letra, el tamaño, si lo quiero negrita, si lo quiero cursiva, si lo quiero subrayado. Todas estas acciones automáticamente yo las puedo tener. Igualmente en Excel, ¿se recuerdan que el día de ayer, solo déjenme cerrar acá todo esto que hice para que no los tenga acá? ¿Te recuerdan que el día de ayer estuvimos trabajando con lo que serían las opciones donde ya teníamos creados ejercicios en los cuales creamos una cuadrícula y realizábamos pues todos los cambios que nosotros queríamos? Solo déjenme abrir acá. Ya ustedes ya saben la opción que estamos trabajando. Solo quiero irme a traer uno de los ejercicios del día de ayer para que ustedes puedan ver en esta hoja que estamos trabajando en este momento. Permítanme que me abran. Que no me quiere abrir. Yo creo que ahora sí. Perdón, permítanme. Este es el teléfono. Este. Yo perdí el. Este es. Déjenme acá abrirlo. Muy bien, me voy a traer este. Ya ustedes ya saben la acción que estoy haciendo en este momento. Fíjense, por favor, miren lo que les mencionaba, que, por ejemplo, cualquier formato, teniéndolo en esta hoja, creándolo, dándole doble clic, automáticamente, miren, pónganse a imaginar cuando nosotros tenemos el tiempo para crear un formato de una cuadrícula, pero en ocasiones no tenemos ese tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Muchos lo que hacen es esta acción que voy a hacer en este momento, porque tal vez no saben que dentro del grupo de portapapeles, aunque ahí está el comando, no saben su función. Entonces hacen esto de pegar. Y entonces fíjense, acá hay un paso adicional porque yo lo hice con copiar y pegar, que tienen que seleccionar y en este caso darle delete o suprimir para eliminar el texto. Entonces sí está bien porque al final traemos el formato, pero tenemos primero que eliminar el texto para poder trabajar. Acá porque yo lo visualizo en el área de trabajo. Pero ¿qué pasa si son 20 columnas, si son 1000 filas? Traerme ese formato y después tener que quitar todo lo que está allí, entonces costaría y no me traería en este caso pues la acción que yo necesito y que me simplifique mi vida laboral. Entonces, esta sería la forma de poder utilizar dentro del grupo de portapapeles el comando en este caso de copiar el formato. No sé si tienen alguna pregunta de esto que acabo de explicar o ha quedado claro para continuar. Todo claro. Todo claro. Gracias. Muy amable. Gracias. ¿Para los demás ha quedado claro? Sí, todo claro, ingeniero. Gracias, muy Claro. amable. Gracias. Muy bien, miren, entonces hoy vamos a continuar. Con las opciones en este caso, gracias Clara, gracias Mauricio, con las opciones en este caso de pegados especiales. Les mencionaba que dentro de Excel
Nosotros tenemos también pegados especiales que nos ayudan mucho o nos facilita a la hora de tener información y quererla llevar de una forma diferente. No así el formato, no así toda la información. Dice que pegados especiales es una herramienta que permite pegar el contenido del portapapeles en el archivo que se encuentra abierto, para nuestro caso en una hoja de cálculo de Excel. Dice que el comando pegados especiales cuenta con diferentes opciones de pegados, las cuales se detallan a continuación. Nosotros tenemos para pegados especiales todo, tenemos fórmulas, valores, formatos, comentarios, tenemos validaciones, tenemos una opción que para mí, créanme que si ustedes no la conocen, les va a ayudar mucho, que es la opción de transponer. Tenemos en este caso todo excepto bordes. Le coloqué un borde y al final no quiero esto y entonces yo puedo llevarme toda la información menos los bordes. Y importante, el ancho de columna. ¿Qué tanto es importante? Este ancho, por ejemplo, el de calendario que estuvimos trabajando, poderme llevar específicamente el ancho o lo que sería el alto de fila que tengo o que corresponde a esta información o a este cuadro que yo he creado. Entonces, para esto, miren, voy a pasar nuevamente a presentarles lo que sería mi libro de Excel. Me voy a ir para lo que es nuestra hoja de pegados especiales. Solo permítanme que baje el cuadro de Zoom. Permítanme. Muy bien. Tengo acá ya un cuadro creado que están visualizando ustedes en este momento en pantalla. Y quiero que vean que se le ha colocado en este caso a lo que sería nuestro encabezado en un color. Tenemos acá texto, tenemos en este caso lo que son valores numéricos, pero además de eso, miren, nosotros dentro de la columna E y F, yo tengo dos funciones. Tengo la función promedio, que es la que me ha ayudado a obtener la nota promedio de cada uno de los alumnos con los 3 trimestres que ellos han cursado. Y además de esto, yo quiero saber si ese alumno, con la nota que tiene como mínima para poder aprobar, aprobó o reprobó en este caso X materia. Acá he utilizado también otra función, que en este caso sería la función SI, que es una función lógica dentro de Excel, que es la que me ayuda a que yo pueda saber si el alumno aprobó o reprobó. ¿Por qué? Porque su nota mínima para poder pasar es de 5. Entonces, además de funciones que tengo dentro de Excel, también tengo valores numéricos. Todo esto, ustedes ya están observando la barra de fórmula, que es la que me muestra si es un valor o, en este caso, tengo dentro de la celda una función. Además de esto, miren estos puntos rojos que ustedes miran en diferentes celdas. Yo he colocado comentarios dentro de lo que serían algunas celdas. Más adelante vamos a estar viendo en temas adicionales lo que serían comentarios para que ustedes tomen en cuenta la forma en la cual podemos también dentro de un cuadro colocar una referencia de un comentario sobre la información que tenemos. Pero además de esto, que también más adelante vamos a ver como tema, nosotros tenemos, yo tengo acá una validación de datos para que ustedes vean que voy a tratar de poder hacer todos los tipos de pegados que tenemos acá, o la mayoría en este caso de pegados, que es la que les va a ayudar a ustedes a poderlo realizar de una forma efectiva cuando queremos exactamente esa información. Y también vamos a hacer una comparación porque muchas veces se equivocan cuando yo les digo borren el formato o copien y peguen el formato, lo hacen también de una forma que también no es correcta si yo quiero hacerlo por medio de comando, pero si yo digo con el grupo de portapapeles, se tendría que hacer de esta manera. Entonces, fíjense por favor acá, miren, lo primero que voy a hacer es seleccionar
Y ya que tengo seleccionado acá la opción en la cual me va a permitir poder ir haciendo cada uno de los pegados, es copiar. Recuérdense que para poder copiar lo podemos hacer por el grupo de portapapeles, con combinaciones de tecla, que en este caso sería control C, y con nuestro mouse con clic derecho copiar. Estas tres opciones nosotros las tenemos dentro de cuando estamos trabajando en una hoja de cálculo o en cualquier programa. Entonces, ahora bien, miren, cuando nosotros vamos a pegar pegados especiales, estos se encuentran dentro de lo que es el comando pegar. Si ustedes visualizan, nosotros tenemos acá una flecha indicadora que me dice que hay más información dentro de este comando. Pueden visualizar en este momento que acá están los pegados especiales. No me los voy a llevar ahorita porque sé que tal vez no van a reconocer cada uno de ellos. Será más fácil irme a la opción de pegados especiales que se muestre este indicador de ventana, que estaría siendo como indicador de diálogo. Y acá, miren, tenemos todos los pegados en los cuales vamos a ir trabajando. ¿Qué voy a hacer en este momento? Ya que ya reconocimos la acción, yo voy a ir dejando dos filas de por medio. Entonces me voy a posicionar primero en la celda donde voy a empezar a pegar mi primer pegado especial. Me voy a ir nuevamente acá, le voy a dar pegados especiales y quiero que vean que si yo, por ejemplo, acá que está marcado todo, quiere decir que me va a traer la misma información que tengo en la parte superior. Entonces vamos a iniciar por fórmula. Se dieron cuenta que yo tengo dos columnas que contienen en este caso función. Entonces ahora que ya he colocado la opción de fórmula, le voy a dar a aceptar y quiero que se den cuenta, por favor, que en ningún momento me ha traído el formato. ¿Por qué? Porque cuando yo doy un pegado especial, que en este caso serían fórmulas, específicamente me trae solamente la información en conjunto con las funciones. Acá hubiera podido crear una operación con operadores aritméticos, pero si ustedes se dan cuenta, miren, me trae lo que son las funciones que anteriormente pues, les había mencionado que se encontraban acá. Y si ustedes ven, no me las trae con un formato específico, porque acá me ha dejado lo que serían más decimales hacia la derecha y en otros me ha dejado un valor entero con un decimal. Pero al final, pues es la respuesta que tiene en este caso con la función que yo he colocado en cada una de ellas. Me voy a ir dejando siempre dos filas de por medio, sigue intermitente. Voy a darle pegados especiales y yo le voy a decir que quiero valores. Les voy a dar un ejemplo de cómo pueden utilizar cuando nosotros queremos valores. Saben que muchas veces nos ha costado trabajar un cuadro donde hemos hecho funciones, operaciones, hemos buscado una función que nos ayude a determinar un producto o que en esa celda aparezca, en este caso, el resultado que nuestro jefe ha querido. Pero se nos hace bien a algunos compañeros que piden nuestro libro para poder ver cuál fue el resultado que nos salió. Si a mí alguien viene y me dice, quiero saber el resultado, en ningún momento le voy a mandar el libro de Excel con las funciones que he utilizado. Yo le voy a mandar valor. Porque si ustedes se fijan, aparentemente el pegado que hice es de primero con el que acabo de hacer ahorita de segundo, aparentemente es idéntico. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que cuando yo me coloque en la columna E, ya no hay una función dentro de esta celda. Y ustedes lo pueden notar en la barra de fórmula. Me voy a ir acá. Yo tengo la respuesta correcta, reprobado, reprobado. La diferencia es que yo le estoy enseñando a mi compañero lo que me pidió, que en este caso sería el resultado, pero con valor. Acá, si ustedes ven, aparece aprobado. Me recuerdo una vez de que cuando pedimos eso, lo que estaban haciendo era transcribir lo que había dado como resultado.
¿Y por qué sucedía eso? Porque no sabían que existía un pegado especial de valor. Era más fácil copiarlo y pegarlo en un nuevo libro que estar transcribiendo, o sea, digitando la información del resultado que nos había dado. Entonces, tal vez sí ellos captaban el que no nos iban a pasar qué fue la, cuáles fueron las funciones que habían utilizado, pero estaban haciendo algo incorrecto porque en vez de darle copiar y pegar como lo acabo de hacer en este momento, lo que hacían era estar digitándole el resultado. Entonces, vean, por favor, acá sí está la función, acá no está con el pegado de valor. Sigo trabajando acá. Recuérdense, cualquier consulta que tengan de lo que estoy haciendo, pueden levantar su mano o activar su micrófono. Con gusto me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Entonces, acá, siguiendo. Buenas noches, dígame. Fíjese que a mí solamente me quedó una duda al momento que estábamos copiando el formato. Le dimos un formato donde decía, estábamos copiando un formato y abríamos una nueva hoja. Ajá. Yo lo intenté hacer, pero no sé cómo hizo para que quedara estático ese formato y lo pudiera ir copiando y pegando. Ah, muy bien. Para poder realizar esta acción, tenemos que darle, por ejemplo, acá, tenemos que darle doble clic al comando. Y al darle doble clic, me mantiene la acción, ya sea en la hoja, en una nueva hoja o en un nuevo libro. Mientras yo no dé escape, que es la letra que me va a quitar esta acción, yo me permite en este caso el comando seguir pegando o copiar en este caso el formato en todas las celdas que yo quiera. Entonces debemos de darle doble clic rápido para que se active y en este caso me pegue. Por ejemplo, ahora lo hice doble clic en una celda donde no hay ningún formato, entonces acá lo que está haciendo es eliminándome. Miren. También podemos hacer lo contrario. Hicimos algo que no queríamos y automáticamente también podemos quitar, en vez de eliminar, porque a veces vamos a tener información abajo y entonces lo que queremos es eliminar ese error. No sé si queda claro. Sí, muchas gracias. Con gusto. Muy bien, mire, permítanme pasar nuevamente solo. Déjenme que vaya. Muy bien. Por haber revisado esa acción, nuevamente voy a seleccionar y voy a copiar. Entonces, nos habíamos quedado acá en valores. Nuevamente, miren, voy a dar pegados especiales. Y ahora le voy a decir que quiero formato. Este pegado especial de formato es igual a la acción que acabamos de hacer ahorita. Solo que este es comando y esta es una acción dentro de Excel. Y si ustedes ven, no me trae nada de información. Me mantiene en este caso acá, miren, ahí dice alumnos. Ustedes ven, va a tomar lo mismo. El tipo de letra, que en este caso deje calibrí, negrita y número 12, y en este caso el color que sería blanco. Entonces acá lo que está haciendo es copiarme nuevamente lo mismo que este comando, que sería copiar formato. Voy dejando siempre dos filas de por medio, vamos a pegados especiales, y le voy a decir en este caso que quiero los comentarios. Para mi versión que estoy trabajando, yo tengo comentarios y notas. Notas son las que se observan cuando trabajamos en PowerPoint, que podemos colocar notas. Dentro de esas notas, las personas nos pueden contestar y así podemos ir creando una jerarquía. Entonces, ahora dentro del nuevo Office 365, tiene esta opción también. Comentarios, que es la versión de 97 hasta la última que fue 2019, y ahora en la versión, en este caso de Office 365, tenemos los dos comentarios y notas. Entonces, si a usted solamente le aparece la palabra en comentario, está bien si no estamos trabajando con Office 365. Pero de lo contrario, para las nuevas versiones aparece de esta manera. Entonces, mire, usted se puede preguntar, pero mire, ¿y qué va a pasar? Que solamente lo que hace es pegarme estos puntos. Si ustedes trabajan en Excel y trabajan con información masiva, o sea, bastante, en los comentarios siempre los van a tener. Entonces, ¿por qué existen pegados especiales de comentarios? Porque muchas veces, de tanta información que tenemos,
Yo quiero saber qué me han colocado en esos comentarios. Entonces, en vez de tener toda esta información, llámense que hay 20 filas y 1000 columnas, perdón, 1000 filas y 20 columnas. Entonces, para saber cuántos comentarios hay o qué dicen los comentarios, mejor lo hago así. Me voy a una nueva hoja y pego, y entonces ya puedo empezar a observar. Vean que sin que yo le dé un clic, sino que solamente posicionarme, aparece en este caso lo que sería comentario. Muchas veces cuando estamos trabajando en celdas donde hay funciones, los terceros usuarios que utilizan nuestro libro no los eliminan. Entonces, este comentario ayuda a que, mira, te dejé el comentario y ahí decía no eliminar esa columna. No es lo mismo que yo le diga a la persona no vayas a eliminar esa columna a que yo se lo deje como comentario. Es como los postings que pegamos a las computadoras para recordatorio. Pues igualmente dentro del área de trabajo de Excel, estos comentarios nos ayudan a que la persona no se vaya a confundir o que tenga en este caso, mira, en esta celda se utilizó, por ejemplo, la función sí lógica. Si quieres seguir trabajando, solo deberías de desplazar hacia abajo y ella va a correr con la información que sigas colocando. Entonces, una información pequeña, breve, para poder explicar dentro de esta celda que hay información y que esa información pues, está realizada por medio de una función. Dejo acá siempre dos filas y me voy a ir, miren, a la opción que tenemos, que serían en este caso pegados y especiales, y validación. Dentro de celdas podemos estar trabajando validaciones, validaciones de fecha, validaciones de lista, validaciones en este caso de valores, de porcentajes. Entonces, todos esos tipos de validaciones, yo quiero saber en qué celdas están. Por ejemplo, ustedes acá, miren, aparentemente no se observa que hay una validación, pero yo puedo identificarlo con pegados especiales, en este caso, qué validación está. Y fíjense, por favor, miren, acá me pega nada. No me ha pegado absolutamente nada, aparentemente me ha seleccionado el rango. Pero si yo me voy a la última fila que ustedes pueden observar acá y me posiciono, yo tengo acá una validación, que sería en este caso, miren, una validación de lista. Me he traído de todas estas filas donde se encuentran estos nombres, me lo he traído exactamente a una celda para poder ir cambiando automáticamente. Muchas veces las validaciones nos ayudan a que el nombre que coloquemos, un valor numérico, una fecha, no sea diferente a la que hemos pedido. Y a veces tenemos usuarios o compañeros muy necios que siguen colocando información que no queremos. Y esto para nosotros es doble trabajo, porque tenemos primero que validar y aún así, si no validamos, y les hemos dicho cómo van a trabajar y no lo hacen bien, tenemos que corregir. Entonces, para corregir, mejor valido. Y aunque el compañero quiera estar colocando los dos nombres y los dos apellidos, no va a poder, porque en esta validación solo tiene tantos caracteres para colocar. Y se han dejado los justos para un nombre y un apellido. O creamos listas que nos ayudan ya a tener los nombres de las personas. Y entonces, para que no haya un error ortográfico o en este caso el nombre no se colocó de la forma correcta, a veces para los diplomas o información que se va a llevar, que es importante, entonces solamente buscan el nombre y automáticamente pues tienen lo que sería esta validez. Más adelante vamos a ver este tema. Pero quiero que se fijen que me sigue teniendo el espacio que yo necesito para poder pegar. Dejando siempre dos filas de por medio, teniendo en este caso acá seleccionado, me voy a ir a otras opciones que tenemos dentro de Excel, ya no pegado, sino que operaciones de opciones.
Perdón, de opciones que tenemos dentro de este, no de operaciones, sino que de opciones. Entonces tenemos la llamada transponer. ¿Qué hace transponer? Todo lo que tengo en filas me pasa a columnas o todo lo que está en columnas me pasa a filas. Cuando yo dé clic acá y dé aceptar, vean que todo lo que estaba en columnas pasa a fila y todo lo que estaba en filas, en este caso, pasa a columnas. A veces nosotros consideramos que la información la vamos a dejar de esta manera, pero viene nuestro jefe y cuando visualiza dice, no, yo lo quería en columnas. Yo quiero que aparezca el nombre del alumno y que para abajo aparezca el primer trimestre, el segundo, el tercero, cuál es su nota promedio y si reprobó o aprobó. No lo quiero ver de esta manera porque no lo quiero ir viendo, no lo quiero ir viendo por fila, sino que lo quiero ir viendo por columna. Y entonces ir copiando, pegando, no es un buen método. Primero porque nos va a quitar el tiempo. Así como lo hice realizándolo para toda la selección, igualmente yo puedo solamente seleccionar, miren, copiar, me vengo para acá, le doy pegados especiales y en este caso le voy a decir que quiero transponer. Todo lo que se encontraba en una sola columna pasa a una sola fila, miren. Y acá tenemos la información. Tanto lo podemos trabajar de columnas para filas como de filas para columnas. Voy a realizar esto. Voy a ir haciendo en este caso más pequeño, aunque el texto pues no se va a visualizar bien. Pero quiero que vean que voy a seleccionar acá y en este caso voy a copiar. Si yo me voy a una nueva hoja, y en este caso, aunque yo seleccione todo y pego, vean que acá tengo el mismo ancho de columna que tengo en cualquier hoja que yo, en este caso, vuelva a abrir. Entonces, ¿cómo hago para poder pegar y que tengamos el mismo ancho que tenemos acá? Siempre seleccionando, voy a abrir una nueva hoja para mayor referencia. Pegados especiales y entonces yo le puedo determinar el ancho de columna. Y si ustedes ven, cuando yo le digo en este caso ancho de columna, entonces está trayendo exactamente la información, los anchos de columna que yo quiero. Voy a dar pegados especiales, voy a darle en este caso todo excepto bordes y vean por favor que toda la cuadrícula, por ejemplo, que yo tenía, ya no va a traerla acá. Entonces, quiero que se fijen que dentro de estas opciones que nosotros tenemos en Excel, nos permite no solamente trabajar con un copiado, con un pegado, con una opción de transponer, con una opción de poder pasar la misma información para un nuevo libro, sino que nos facilita diferentes formas de poder, en este caso, copiar, de poder pegar de la mejor manera que Excel comprende que nos va a ayudar para nuestra vida laboral. No sé si tienen alguna consulta de esto que acabo de explicar. Con gusto los escucho. Ajá. ¿O ha quedado claro? Antes de pasar ya a nuestro foro, ¿los escucho? Gracias, Mauricio. Gracias, Marianela. ¿Alguien estaba pidiendo acá el enlace? Ah, Gustavo. Gracias, entonces, muy bien, entonces pasemos en este momento a lo que sería nuestro foro. Yo creo que ya están visualizando la pantalla. Me dicen, por favor, ¿ya están visualizando mi navegador? ¿Sí o no? ¿Ya están visualizando mi navegador?
Sí, muy bien. Entonces dice la pregunta acá, miren. Gracias. Mencione por lo menos, pero esto de contestarlo ya rápido. Mencione por lo menos cuatro opciones de pegados especiales en Excel. Ajá. Empecemos, por favor, a contestar. Esta pregunta está bastante fácil. La acabamos de ver en este momento. Les coloqué ahí, en este caso, ahorita al final, nuevamente la ventana. Entonces, vamos a responder. Este sería nuestro último foro de discusión de la clase número 5. Les pido, por favor, que este día deben de finalizar. Vamos a contestar. Tenemos ahorita 9 minutos antes de que finalice, en este caso, la clase. Muy bien, Clelia, pero esto lo vamos a hacer dentro de lo que sería nuestro foro. Gracias por contestar, pero lo hacemos dentro de nuestro foro. Vámonos para acá al foro de discusión del día 5 y iniciemos, por favor. Mencione por lo menos cuatro opciones de pegado especial en Excel. Voy a refrescar ahorita acá, para que pueda ver quiénes ya contestaron. Esperamos que refresque acá. Permítanme. Hoy sí, ya me está cargando. Acá. Muy bien, ya tengo acá tres. Vamos a ver. Gracias. Vamos a ir acá ya contestando. Vamos, sigamos por favor. Ajá, muy bien. Muy bien. Ahí ya estoy contestándole. Muy bien, Mayra. Vamos, por favor. Tengo en este momento 25 participantes. Recuérdense que siempre al final vamos a tener nuestros foros interactivos porque hacemos que la participación sea tanto ustedes como lo que hemos venido en este caso viendo. Déjenme volver a refrescar acá, aunque se tarda un poquito. Bueno, lo voy a estar haciendo por el otro método. Permítame, Clelia, ¿cómo podemos hacer? Le voy a. Está, Clelia está por el celular usted, por eso no puede contestar. Muy bien. Fórmula hablar usted aceptó Borges. Ok. Valores, fórmulas. Salúdenme, no solamente coloquen. Ok, muy bien. Sigo acá refrescando. Ah, muy bien, Ana Rivera. Cuando tenga tiempo, puede contestar. Gracias, Gustavo. Ah, muy bien, Clelia. Entonces le voy a mandar por acá la dirección para que de un solo pueda ingresar. Creo que así sería. Acá se la mando. Déjenme, acá se las voy a colocar. Creo que esta sería. Ahí está ya en el chat el enlace para que puedan ingresar los que están por celular. María Antela. Refresque Marianela para que pueda ingresar. Déjeme que ya tengo acá a 17 que me han contestado.
Ya estuvo acá. Ya. Gracias, Blanca. Ay, espérate, que ya borré lo que tenía acá. Bien. Okay. Con gusto. Sigamos participando, todavía nos falta tiempo para poderlo hacer. Solo déjenme acá refrescar. Ya tengo 22. Vamos a ver. Gracias, Carlos. Ahí estamos. Para todos los que ya me contestaron, ya les he colocado ahí mis felicitaciones. Excelente respuesta para todos. Muy bien. Ahí estamos. Recuérdense que deben de colocar cuatro opciones de pegados especiales, ¿verdad? De las que acabamos de ver, vimos bastantes, pero les estoy pidiendo en este caso cuatro. Los invito a todos para que puedan realizar ejercicios en su casa. Recuérdense que dentro del aula virtual tenemos el material de apoyo donde se encuentran diferentes videos donde está un maestro explicándoles y además de eso en la parte de abajo del video están las plantillas para que ustedes puedan descargarlas. Y así ustedes vayan en conjunto con en el video viendo y realizando en este caso. Usted puede enviarme a mi cuenta de correo, que ya la sabe, lo que sería los ejercicios ya realizados. Y yo puedo apoyar en darle mi sugerencia o felicitarle por el buen trabajo que ha hecho. Dígame, Moisés. Buenas noches, solamente una pregunta. Los laboratorios que están ahí son para poderlos terminar hasta el domingo. No, los laboratorios eran para terminarlos ahora. La tarea es la única que les he dejado hasta el domingo. Ya les he comentado, Moisés, ustedes tienen el aula virtual desde el momento que ingresan a un curso, la tienen habilitado las cuatro secciones. Entonces ustedes tienen que ir al ritmo de su tiempo, irlo realizando. Sí, claro, usted, el aula no se va a cerrar hasta el 23 de abril. Usted puede trabajarlo el sábado, el domingo, con tiempo. Lo único que les pedimos es que para la próxima semana que iniciamos sección 2, ya hayan completado sección 1. ¿Por qué? Porque la próxima semana, además de todos los temas que vamos a ver, ustedes tienen una evaluación de medio curso, que creo que tiene 10 o 12 preguntas. Entonces, se les va acumulando si ustedes no lo van contestando. Pero claro, nosotros pedimos que este día que finalice la clase se haya finalizado todo. Pero si usted no ha tenido tiempo y comprendemos, entonces tiene el fin de semana también para poderlo hacer. Dígame, Alicia. Ok, aparte de la tarea, tenemos que hacer las preguntas que hacemos en la clase, ¿va? Y aparte de eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los cuestionarios que están acá adentro. Acá ustedes tienen, por ejemplo, acá tienen tres cuestionarios. Este es el último laboratorio, que consta de cuatro preguntas. Entonces, creo que lo último que tienen para sección 1 es el último laboratorio de cuatro preguntas, que va referente al tema que hemos visto. Y no, perdón, y no tiene nada que ver en el tiempo que lo hayamos respondido el laboratorio. No, acá este no tiene tiempo. Solamente el examen final, este sí tiene un tiempo, el que van a tener en la sección 4. Es decir, porque creo que tiene un 40% sobre todo el valor que tiene los ingresos que han tenido dentro del aula. Pero esto no, ustedes pueden irlos contestando con el tiempo que ustedes quieran.
No tienen un tiempo límite, porque están dentro del aula. Entiendo, muchas gracias. Con gusto, con gusto. Muy bien, miren, voy a finalizar acá contestando los últimos 7 que han respondido. Vamos a ver acá si ya, para poder ir finalizando ya nuestra jornada de este día. Comentarios, así es. Pegados, formato, pegado por mí. Revisen bien lo que me están escribiendo. Ok, muy bien. He entendido lo que me pusieron. Pegado por mi salpicado. Muy bien. Saludos. Muy bien, Alicia. Acá está. Ajá, muy bien, Alicia. Ya comentamos. Ok, me quedo ahorita acá con Gustavo, que es el último que tenemos acá. Clelia me dice que no puede ingresar. No se preocupe, esto va a estar habilitado acá toda la noche y yo voy a estar en este caso contestando cuando pueda ingresar. Muy bien, miren, vamos a finalizar la clase hasta acá. Agradezco la participación de cada uno de ustedes. Solo quiero acá para finalizar. Ya se encuentra Brian Antonio. Douglas René. Presente. ¿Quién? Brian. Sí. Muy bien. Douglas René. Gustavo Adolfo. Luis Arturo. Sí. Ok. Gracias. María Valeria. Melvin Alexis Ramos, Silvia Verónica Martínez y Andrés de Jesús Lara. Presente. Muy bien. Ahí estamos ya entonces con la participación de este día. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes todas estas jornadas que hemos tenido esta semana. Creo que ha sido de mucho provecho para cada uno de ustedes. Les deseo un excelente fin de semana. Disfrútenlo, por favor. Ya la próxima semana venimos ya con otros temas muy diferentes. Les agradezco mucho. Feliz noche para todos. Bendiciones. Buenas noches. Adiós. Feliz noche buenas para noches. Todos. Buenas noches. Gracias. Feliz noche. Feliz noche.